tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Escuchame, nosotros no alcanzamos a parar el audio de más. Bueno, buenas tardes, Amara. Gracias por acompañarnos esta tarde. Tan calurosa está en esa mano y que la tengamos viendo, así que no me llamé. Así que, bueno, como vengo diciendo, repitiendo los distintos actos, para mí es un orgullo ser candidato a vicegobernador del Movimiento Popular Conquino, sobre todo empezando acá en Zapala, que es la cuna donde vieron nacer este hermoso partido. Queremos llevar adelante una propuesta de autonomía, libertad e independencia, como lo hemos hecho en estos 57 años, sobre todo destacar algo que vamos a partir del 10 de diciembre a tener nuestra legislatura en todos los consejos deliberantes de la provincia, que es la igualdad de género. Vamos a tener un cargo, un hombre y una mujer y un hombre, ocupando todos los cargos por la decisión política del Movimiento Popular Conquino. Cuando todos los partidos dicen que llevamos una reforma política adelante, el único partido que lo hizo fue el PP. Nos tratan de viejos, de conservadores, de históricos. Pero los que llevamos los pasos adelante de todos los cambios políticos que se hicieron, que hicimos en esta provincia, fuimos nosotros. Pero no nos vamos a quedar con una ley. Vamos a trabajar para que realmente los derechos que hoy son vulnerados hacia las mujeres se sientan desde el corazón, que la sociedad entienda y que sobre todo los hombres entendamos que somos iguales, que empecemos a respetar, que caminan juntos a nosotros y a la par, que vamos por el mismo objetivo, que nadie es más que nadie. Y ese es un compromiso que quiero tomar con todos ustedes. Y así como hemos trabajado estos 3 años y estos 5 años que vienen, como dice Omar, que no son 4 años de gestión, sino van a ser 5, porque el 11 de marzo vamos a seguir trabajando para que el desarrollo de los niños se detenga. Vamos a trabajar muy fuerte para seguir modernizando el Estado, un Estado presente, un Estado ágil, un Estado tecnológico, moderno, que esté cerca de la gente, que podamos escucharlos, que nosotros nos acerquemos a ustedes, que ustedes no se tengan que acercar a nosotros. Hoy las herramientas tecnológicas permiten eso. Podemos estar en Chorriana, en Quilimarán, en algún lugar así, o el mismo Zapala, y poder estar gobernando. No necesitamos estar sentados en el escritorio de Neuquén para poder llevar el gobierno adelante. Ese es otro compromiso que vamos a llevar, de tener un Estado moderno y ágil para brindar las soluciones. Sobre todo, gracias a la unidad que se logró el Movimiento Popular Conquino en Zapala, es un gesto de grandeza lo que hicieron todas las listas con la unidad, la incorporación de Víctor como primer concejal. Distintas colectoras que se sumaron, distintos aspectos políticos, distintas visiones, distintas interpretaciones de la realidad. Pero todos entendieron que acá tenemos un proyecto que vuelve a tener la esperanza, un proyecto que vuelve a tener los sueños, un proyecto que vuelve a pensar que Zapala puede ser feliz. Así que gracias a todas las colectoras que se extrajeron de distintos partidos políticos sin cambiar, sin sacarse su capacidad, entendieron que este es un proyecto colectivo. Así que felicitaciones, gracias por estar. Y en mí van a tener no el hermano de Carlos, sino un vicegobernador, tampoco un vicegobernador, van a tener un zapalino más. Yeah. Un zapalino más. Un zapalino más para completar todos estos sueños, todas estas esperanzas, todos estos desafíos que ustedes están planteando. Juntos caminemos, resolvamos, avancemos. Para eso, el 10 de marzo necesitamos de ustedes, ustedes necesitan de mí, de al lado, del que viene, del que no está, del que va a buscarlo, para que Zapala vuelva a tener un gobierno de todos. Cuando decimos vamos a recuperar el municipio, no hay que recuperar el municipio. Hay que tener un municipio para todos y de todas. Un municipio abierto, un municipio que nos integre y que nos ayude a cumplir nuestras esperanzas y que se una con nuestra provincia. Así que arriba y arriba, nos estamos viendo en la próxima visita. Gracias.